mundialista, como no, nada puede escapar a la fiebre mundialista en este momento, y nosotros somos parte, y el fútbol también pasa acá. Hoy tenemos, arrancamos con el Sapo Sas, como siempre. ¿Cómo estás, Majo querida? ¿Todo bien? Muy bien. Y con Martu Franco. ¿Cómo están? Amigo de la casa. Que viene a hacer un baile del vientre. Claro. Sí, no, Epa cambió muchísimo. No tenía que el Sapo bailaba en Epa, por ejemplo. Arrancó bailando. Pero escuchá, escuchá la música. Baile del vientre, por favor. No, adelante. Por favor. Necesito todavía a mi edad llevar el pan a mi casa. Tengo dos hijos y tengo que todavía de alguna manera abastecer a mi familia. Esta, la de caderita te la puedo hacer, ¿no? No, es tremendo. Aparte no viene vestido. A ver, Majo. No. Ya les dije recién, es una bailarina profesional, no me hagas. Es un programa fino el de ustedes, elegante. ¿Serio? No lo destruyan. ¿Serio? No, ¿por qué tiene que ser fino y elegante y tiene que ser serio? Serio, seguro que no. Bueno, estamos acá porque juega Uruguay mañana temprano. ¿Cómo estás viviendo la primera? ¿Por qué arrancó? No, bien, bien. Yo no soy de ponerme ni nervioso, ni exitista, ni nada, ni loco. Incluso me acuerdo en el último mundial cuando estábamos en Sao Paulo, que Uruguay me pasó las dos, la de Fortaleza cuando Uruguay perdió con Costa Rica, que salí del estadio y la primera imagen que vi fue una familia completa. Fue padre, madre y los dos hijos sentados en un cordón de la vereda, Uruguay ha perdido con Costa Rica, como que llorando, ¿viste? Me acerqué y digo, vamos arriba, están acá, vienen a Brasil, a la Palmera, por favor. ¿Sabes dónde está mi abuela, Jean Marindia? Se quiere matar. No, mentira. Y lo mismo con después cuando le ganamos con los dos goles de Suárez, que era para ponerse como loco, estaba el Diego Bairro como loco y yo le decía, tranquilo, hay que clasificar. Soy bastante tranquilo. Bueno, ahí está la selección llegando a Caterimburgo. Yo soy tranquila hasta cierto punto. Cuando veo eso, veo estas imágenes, me entra venir. Entra de que se viene el partido. Como una ansiedad para mañana. Es temprano también, ¿no? No estoy tan exitista. Como hay un clima generalizado de que vamos a salir campeones que me tiene un poco sorprendida. Claro, es que lo bueno es disfrutar de tener la posibilidad de ver un mundial y ver un mundial con esta generación y con los jugadores que hay. Eso es lo lindo, encontrarse, juntarse, faltar al trabajo, que los niños no vayan a la escuela, que no vale la pena. Igual tendrán toda la vida para ir. No. Armar esas reuniones del trabajo que también le hacen a los grupos de trabajo. Y a las confiterías. Con la tele, claro, con unos sanguchitos, con algo. Mañana panaderías. Te facturan extra. El sábado gran caminata si sale el sol, ¿no? Para bajarlo de mañana. Bueno, la selección, hoy Tabárez decía en la conferencia que no iba a confirmar el equipo, pero es cierto, y siempre lo hablamos. Uno de los grandes méritos del técnico es que en realidad el tipo no te arma un cuadro de convocados. Él generó un equipo, armó un equipo en la selección. Y ahí lo criticaban, no, porque otra vez en su momento a Cauterucho o a Santiago Silva, él apostó por armar un equipo. Entonces, si vas a los antecedentes y sabes cómo juega, sabes más o menos uno o dos que te puedan cambiar por lesión o algo, pero el equipo más o menos es la China Cup, como hablábamos con el Sapo recién, que va a jugar Guillermo Varela, José Madiego Godín, y va a estar el pelado Cáceres, jugó la Exalte en la China Cup porque el pelado no pudo ir por lesión. Después en la mitad de la cancha ya viene jugando Vecino y Bentancur de doble 5 desde la eliminatoria y van a jugar los dos con una gran temporada. Muchos están con eso, no, los nervios, los volantes, que son. Bueno, todos tienen más de 30 partidos en Italia. O sea, no es que viene. O sea, Bentancur es campeón con la Juventus, no es que sacaste a Martín Franco el Ricota y lo pusiste en el Mundial, Bentancur. Y después va a jugar Nathan Hernández por derecha, campeón en Boca con más de 20 partidos en la temporada. Tiene bombonera encima. Tiene bombonera, no era fácil llegar a bombonera. Sí. Y no llegó para ser titular Nathan Guayo Argentina. Y Jorge Arrascaeta, que también hizo tremenda campaña en Brasil. Y después Cavani Suárez, que ahí sí está lo discutiendo. No, discutimos. ¿Por qué lo pones? ¿Para qué llevaste a Cavani a Suárez? Así que se va a hacer el equipo Uruguay para enfrentar a una selección de Egipto que en los papeles en la previa, Uruguay es muy superior en cuanto a la conformación de plantel. O sea, si te dan para elegir, estás pisando. ¿No? Es así. Sí. Porque es así, porque tenés dos zagueros que son del West Bromwich Albion, que es un equipo inglés, pero uno jugó dos partidos en la temporada. El otro jugó un poquito más. O sea, es un Egipto que tiene a Salah, que es el gran goleador y que va a jugar mañana de titular, es el gran protagonista, pero que no tiene tampoco un gran plantel. Sí, algunos, sub-23, uno que juega en Stoke City, uno en la mitad de la. Pero no hay. Hoy un argentino me decía, Cooper es la escuela de Griwold. Griwold es Catenacho, Griwold es Tavares. Total, todo para atrás y que el otro proponga. Se respetan y se quieren mucho entre Cooper y Tavares. Y Tavares lo ha destacado y Cooper es un técnico ganador, campeón del fútbol italiano, de lo que venga, y es el gran rival de Uruguay porque tiene lo que dice el Sapo, es muy mañero, ¿viste? Te pudre el partido igual a 30 minutos, hace un gol y a la bañadera. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Hoy arrancó el Mundial con la goleada de Rusia. Que justo el grupo Uruguay también contra Arabia Saudita. 5-0 contra Arabia Saudita. Parecía Villa Teresa. No, por eso Villa Teresa, Arabia Saudita, ¿eh? Sí, si no fuera por Robbie Williams, era como tal, ¿no? No. Los dos rivales, si vos los ves futbolísticamente, ya hay gente, no, pero mira Rusia. Futbolísticamente, enfrente. Tenía bastante poco. Pero igual.
terminó ganando y ganando bien. Un equipo muy dinámico. Tenía el número 10, que era como el que técnicamente es era el mejor de Rusia. Yo hablaba con el Maxi, yo cuando miraba el partido decía, el tipo es el más técnico, el que te la pasa al pie, pero está pudriendo el ataque porque es como muy lento. Y de repente lo sacaron, pusieron un grandote y terminó haciendo el tercer gol, ¿viste? Lo liquidaron. Claro. A veces el más talentoso o el más habilidoso no es el que termina definiendo un partido. Pero bueno, ahí está el tercer rival en el grupo de Uruguay. O sea, Uruguay, Egipto y Rusia es el que va a tratar de pelear algo. Bien. Bueno, muy bien. Así que mañana a las 9 de la mañana cada uno sabrá qué plan tiene. Todos tenemos cosas distintas en trabajos, todo. Exactamente. Después lo van a seguir a las 12. Después, En Infotelo. Sí, vamos a tener por lo menos las conferencias y repercusiones, la posibilidad. Hay que decirle a mucha gente que está llamando que en este país incluso se da algo muy parecido a lo de Rusia. Los canales públicos no tienen los derechos. En Rusia pasó lo mismo. Nosotros no tenemos los derechos del Mundial. Los partidos se están viendo por canal abierto, pero por canales privados. El partido además va por la pantalla del INPO, por los privados. Y bueno, en esta nosotros podemos tener las repercusiones y lo que pasa en lo después del partido. El post partido a las 12 del mediodía. Exactamente. Con ustedes. Vamos arriba, Martín. El post partido es fundamental. La opinión es fundamental. Y el previo también, cuando tirás cualquier sanata. Las cábalas no se dicen, pero ¿sos cabulero o no? No. No. ¿Y ya arriesgaste algún resultado? No, pero mañana me compro dos vigilantes y te pongo un grasa. ¿Ya arriesgaste algún hasta dónde llegamos en algún programa, en algo? No. Sí, depende mucho. No me meto en esas cosas. ¿Llenaste alguna penca? Vos sabés que no, me mandaron varias, bien. Pero no sé si es de algún miedo interno que tengo, que tengo que tratarlo psicológicamente, o es de que no me interesa. Pero bueno, nunca hubiera jugado que ganaba Arabia Saudita hoy, como jugaban algunos y perdieron. Arabia Saudita que ganaba hoy contra Rusia. Yo puse ganar a Rusia. Franco, gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos al móvil, porque parte del programa de hoy va a ser un homenaje a Anthony Bourdain, a este chef que en realidad dedicó gran parte de su vida a ser comunicador, ¿no? En un programa, en varios programas de televisión que tenía viajes por el mundo, gastronomía, y uno de ellos se está pasando en acá en TNU, viene ahora a continuación a las 10 de la noche. Vamos a hacer un breve homenaje. Y Anthony Bourdain, cuando estuvo en Uruguay con su programa, estuvo en la parrilla del alemán, pidió que quería comer carne y lo llevaron a la parrilla del alemán. Y vamos a adelantar el móvil, ahí está Alvarito Carballo. Exactamente, Majo. Estamos acá en el alemán, que fue donde trajeron a Anthony Bourdain en su última visita a Uruguay. Él le dedicó dos programas a Uruguay. Este último, que grabó hace poquitos meses, está en la temporada número 11 de su ciclo. Es decir que vamos a demorar un ratito en poder verlo en pantalla abierta. Pero, bueno, nos vinimos hasta acá a hacerle un pequeño homenaje y nos vamos a encontrar dentro de un ratito. Yo voy a atravesar esta puerta de vidrio, que ahora voy a atravesar como pequeño y un poquitito. Mirá, me estoy viendo allá en el fondo, porque estamos en la pantalla mismo del alemán. Estamos allá arriba. Ah, y es bravo verme, ¿eh? Qué tremendo, lo lamento mucho por los que tienen que ver esta cara todos los días. Y dentro de un rato vamos a estar hablando con Marcelo, que está preparando una cantidad de delicias, pero yo quiero destacar algo que el Sapo, que viene habitualmente acá al alemán, conoce también como yo. La guarnición de papas fritas es con papa, y a ustedes les parecerá una tontería, para el fundamentalista de la buena comida y que quiere el día que viene a comer una parrillada, comerse el pedacito de carne, un matambrito de cerdo con papas fritas, quiere que sea de papa. Y acá eso lo logramos. No sé si fue una de las cosas que atrajo Bourdain cuando estuvo por aquí, pero vamos a hablar con Marcelo un poco también para saber, bueno, qué onda, cómo llegó Bourdain aquí al alemán, qué comió, si es que se acuerda, y qué tipo de charla tuvo con un chef de este prestigio internacional, también como comunicador, como vos decías hace un rato, y bueno, qué pasó con una parrillada de barrio montevideano, pero una de las más ricas que hay en la capital. Así que en un ratito nos vemos en esa pantalla que hay atrás. Muy bien, gracias Alvarito. El efecto de Facu también ahí, terminó con la pantalla de Alvarito. Sí, bueno, si están perdidos, Anthony Bourdain falleció hace pocos días. Esa es la razón por la que vamos a hacer este homenaje y vamos a recordar que pasó por Uruguay, pasó más de una vez, ¿no? Y Uruguay está en su pantalla, en sus programas, pero además ese programa lo pueden ver acá. Ahora en un ratito tienen uno de los capítulos, así que vamos a estar repasando quién fue, dónde nació, qué fue de su vida y cómo llegó a ser un chef tan reconocido, un comunicador tan reconocido. Pero ahora sigamos con el transcurso habitual de EPA y nos metemos en música. Lentamente vamos entrando en la cotidianidad del programa. Me fui al bar Las Flores, un lugar que solemos elegir para segunda casa para este programa. No fue mi elección, fue elección del entrevistado, que es Juan Ibarra. Es un músico joven de una nueva camada de gente que se tiró para el lado del jazz, que andan volando. O sea, se armó una comunidad jazzera. No sé si sub 30, pero por ahí de cultores de este género, que está, obviamente, no es nuestro, no es autóctono, pero hace ya décadas que tiene tremendos exponentes. Y Juan tiene disco nuevo, se llama Naumai, y esa fue la excusa para charlar un poco sobre el disco y sobre el género y esta nueva camada de uruguayos que se tiraron para el jazz. A ver, veámoslo.
primera que te voy a hacer es, ¿cómo se llega al jazz? Bueno, la verdad es que no recuerdo cómo fue mis inicios musicales son más rockeros, ska rock, La Vela, 11 tiros, 12, 13 años. No recuerdo el momento en que dije, quiero tocar jazz. Me parece que me fue llevando, y es una de las formas de llegar al jazz, que es empezando a estudiar. Estudiaste batería ya de chiquito, ¿no? Y después te fuiste a Buenos Aires, ¿a qué edad? Me fui a Buenos Aires a los 18. Sí, empecé batería a los 12, había empezado antes piano a los 8. Y a los 12 fue un momento que mis padres tenían una banda que hacían covers de los Beatles. Existió un episodio a los 12 en un ensayo de cobertura que se llamaba La Banda. Estábamos con mis dos hermanos y mi viejo y fuimos como a tocar los instrumentos, como a ver qué pasaba. Y pasó naturalmente que mi padre agarró el bajo, mis dos hermanos la guitarra, y quedaba la bata y fue como... No, o sea, no me queda otra, no, falta ese instrumento para armar. Claro, ese plan. Y me acuerdo de que empezaron a tocar Get Back y yo hice pack, tiki-tac, 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 con lo que tenía en la oreja. Tenés un disco, ¿no? ¿Cómo es componer desde la batería? Sí, pienso algunas cosas muy rítmicamente, pero la composición la hago desde el piano o desde la guitarra. Ahí va. Tengo esos comodines. Para componer pienso un poco más en la melodía, que llegue, hay un gran lema que dice melodía para el corazón, ritmo para el cuerpo y armonía para la mente. Siempre pensando en eso. ¿De quién es la cita? ¿Sabes? Eso es de Aaron Parks, un pianista estadounidense. Mira. Acá lo que sucedió es que el jazz aparece, bueno, 50, 60, Hot Lovers, Chicago Stompers. En el 60 sigue como el jazz, que se une con el candombe de vanguardia, no sé qué. Después muere, dictadura y el jazz. Sí, pasan algunas cosas, 80, 90, pero nada, no creo que nada decisivo como para que se arme de nuevo. Y ahora recién me parece que está pasando. Ahora nosotros somos una generación que todos estudiamos afuera, en España, en Brasil, en Argentina. Volvimos y estamos como tratando de desarrollar. Ahora está el Conservatorio Sur, que abrió el año pasado, que es tremendo. Y somos todos profesores de esa generación que estamos dando una mano a las nuevas generaciones. ¿Y el disco, tenías ganas, o sea, tenías composiciones ya, que tenías ganas de grabarla? ¿Cómo se fue cocinando? Sí, las composiciones nacieron con música efímera. Música efímera fue un proyecto ideado por Gonzalo Levín, saxofonista, que éramos 8 músicos y se tocaba una vez por mes en el Mingus, el último domingo de cada mes se tocaba en el Mingus. Y para cada mes tenías que llevar una composición propia y arreglada para los 8. Eran 2 guitarras contra
piano, tres vientos, batería. Agarré la melodía de Te abrazo en la noche y fue una improvisación colectiva durante 8 minutos. Capaz que se nos fue un poco larga, pero es eso, improvisación colectiva con esa melodía, que suceda lo que pase lo que pase. Y es eso, la melodía ya lo dice todo. Inspira esa melodía para tocar en ese momento. Eso es lo que es. Quedó así. Va a ser eso, mañana va a ser otra cosa, pasado va a ser otra cosa. Cuando presenten el disco, por ejemplo, será quizás otra cosa. Va a ser otra cosa, sí. Sí, ahí es cuando, que es de lo más lindo del jazz, te obliga a buscar a vos en el momento, poder transmitir cómo estás, cómo te estás sintiendo, qué querés transmitir, qué estás buscando. Y eso, hoy estás triste, mañana estás contento, pasado estás furioso, lo que sea, y eso, si estás conectado con el instrumento, se escucha y es la idea. Gracias, Juan. Por favor, gracias a vos. Estamos viendo imágenes de Montevideo Comics del año pasado, porque este fin de semana, sábado y domingo, se vuelve a reiterar esta convención de historietas que ya viene siendo un clásico. Esta es la edición 16, arrancó en 2002 nada menos, un año muy significativo para arrancar. Estamos con Marcelo Sánchez, uno de los organizadores de Montevideo Comics. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarnos. 2002, yo me acuerdo de ir a una en el Cine Plaza. ¿No? Claro, pero el 2002 fue anterior a eso y fue en Pachamama. Hubieron 12 ediciones en Pachamama. Uh-huh. Creo que asistieron unas, ponele, 600 personas, que era bastante más de lo que se esperaba en ese momento cuando se organizó.
Y hoy en día, bueno, después pasamos de Pachamama, nos fuimos a Viene, ¿te acordás lo de la, sí, la, sí. La, AFE. Lo de AFE? Después al Cine Plaza y ahora últimamente estamos en el Sodre y en el Centro Cultural de España. ¿Vos estás desde el arranque? Yo arranqué en la segunda, dándoles una mano a Matías, y mi actual socio, y a Carlos. Y ya para la tercera, Carlos se iba del país, se radicó en México. Y nada, ahí Matías me ofreció, me dijo, che, ¿querés quedarte y seguir? Y tal, y después no paramos más. ¿Pero vos desde dónde llegaste? ¿Desde tu fanatismo por el cómic, por el cine, por el mundo, por la organización de eventos? Claro, yo llegué porque los conocí a los dos, uh-huh. O sea, éramos amigos, nos juntábamos, salíamos. Y me gusta mucho el tema del trabajo por objetivos, o sea, el tema de la producción en eso está uh-huh. súper bueno. Y nada, tenía una visión de cómo me gustaba a mí, qué era lo que quería, se lo fui contando a Matías y aquel se copó. Y bueno, Matías sabe muchísimo más de lo que es historieta, es bastante más fan que yo, pero nos complementamos muy bien. ¿Y esta edición del año pasado cuántas personas fueron, por ejemplo? Mirá, no tenemos el cálculo exacto, pero calculamos que pasaron entre 8.200 a 8.500 personas, contando que los chiquilines menores de 10 años entran gratis, y bueno, ahí no tenemos un conteo, digo, claro. Más o menos es lo que andamos calculando. Bien. Tiene, no sé el arranque, pero últimamente tiene un eje temático. O sea, dicen, bueno, vamos a ir por este lado en este Montevideo Comics, vinculado a un artista. Sé que hay un artista uruguayo que va a tener una presencia más importante, pero aparte de eso, ¿tratan de darle como un eje temático, que sea visual, estético mínimo o de contenido? No, a ver, o sea, sin duda que el centro de todo esto es la historieta, pero de ahí se desprenden otras cosas. La animación, los juegos están siempre presentes. Entonces, digo, como que hacemos un balance en todo eso. Además, desde un comienzo, nosotros lo que dijimos fue, tratemos de masificar un poco esto, o sea, y sacarlo de ese núcleo chiquitito de gente que ya sabés que le interesa, y ampliarlo, abrirlo un poquito, ¿no? Como para que puedan llegar sponsors, para que pueda crecer un poco. No sé, para estar acá ahora con ustedes y que nos claro. estén preguntando qué es lo que estamos haciendo. Para que hayan ido 8.000 personas. Claro, entonces para eso teníamos que crecer y crecer un poco hacia lo que era la familia. Eso fue un poco el objetivo nuestro. ¿Afeitaron a los jugadores de rol? Bueno, no. Les armamos un piso entero para los jugadores. Yo me acuerdo, claro. En casa tenían el último piso. Todo. Bueno, medio en penumbra, y detrás estaban todos conspirando. Ahí. El cuarto piso teniendo. Del auditorio está dedicado a juegos de rol, ¿no? Está dedicado a toda la zona lúdica. Está dedicado a juegos en general. Uh-huh. Pero ahí tenés juegos de rol, juegos de cartas Magic, cartas por ejemplo. Magic. Este año, mira, se sumó la gente del Go, o sea que vas a poder aprender a jugar Go. Está la Federación de Ajedrez, está la Cámara de Videojuegos, de Desarrolladores de Videojuegos, que está presente ahí, entonces te puedes acercar, ver un poco los videojuegos nacionales y sobre todo enterarte un poquito de cómo acercarte, ¿no? De cómo poder participar o de repente meterte un poquito en los estudios. ¿Es verdad que vas a poder probar los videojuegos y devolverle a los creadores, darle alguna devolución? Sí, eso es algo, es una dinámica que se hace casi siempre. Porque una de las cosas que necesitan es feedback, ¿verdad? O sea, de lo que están desarrollando. Muchas veces lo que probás no es un juego acabado, terminado, la última versión, sino que es como un beta, digamos. Y bueno, nada, sí, ahí hay un feedback. Y este año va a haber mucho cine también, con la novedad de que además del auditorio tienen otra sede, digamos, en el Centro Cultural de España, que queda unas 3 cuadras, queda cerca, con entrada gratuita. Es cierto, es cierto. Sí, son 2 sedes, el año pasado ya lo hubo, ya es la tercera edición que hay 2 sedes. Y sí, se está proyectando en simultáneo en el auditorio y en el Centro Cultural de España. Y ahí siempre mezclamos lo que son, no sé, cortos nacionales, extranjeros, anime, películas, cortos de fans. O sea, la idea un poquito es proyectar aquellas cosas que se les complica más para llegar a lo que es la oferta comercial, digamos. Uh-huh. Y ves, a ver, en la grilla siempre hay conferencistas, ¿no? La idea es traer, bueno, ir picoteando gente de diferentes lados. Yo por lo pronto no conozco mucho, ¿no? John Lyman, Dolbae de Corea y Philip Girard. Son como 3 nombres que aparecen. Son 3 nombres que aparecen, sí. Uh-huh. El primero es un americano, que es un guionista, que está como bastante de moda en este momento, que está guionando una serie que se llama Chu, que está muy de moda. Dolbae nos la trae la Embajada de Corea, es una artista coreana que desarrolla videojuegos, o sea, tiene cartoons como para videojuegos, como para web. Philip Girard es un canadiense que ya estuvo acá en Montevideo Comics, pero ahora vuelve de la mano de la embajada. Y bueno, la idea es que todos ellos, además de una charla abierta, muchos proponen algún taller. Entonces, yo que sé, hay algún visionado de carpetas, ese tipo de cosas, más para los artistas un poco más especializados. Uh-huh. Y tratan de, no sé qué edades manejan de promedio de público, pero es
hay lugares para iniciados ya en el mundo del cómic y para los que no conocen nada. O sea, tratan de, como decías vos, de que la mayor cantidad de gente se arrime, que capaz que no tiene mucha idea de esto, pero que sea entretenido para ellos. Pero también hay un lugar para gente que sabe, ¿no? O sea, sí, las charlas, por ejemplo, digo, los asistentes a las charlas, por lo general, hay gente que ya sabe lo que está buscando, ¿no? O sea, son charlas, digo, no que sean súper específicas, pero sí ya vas buscando algo más específico. Ahora bien, la convención es apta para todo público. Además, por ejemplo, todos los stands tienen una propuesta participativa. Esa es un poco la forma en la que les solicitamos que participen. Entonces, no sé, tenés una media de participación en la convención de 3 a 4 horas, que es lo que te lleva un poco recorrerla, por lo menos para recorrerla e irte. Hay gente que pasa todo el día, ¿no? Claro. En la convención. Y como te decía, nosotros los niños menores de 10 años entran gratis. Entonces hay toda una zona infantil en la que se brindan talleres, tienen lugares como para dibujar, pero hay talleres de escultura, de creación de personajes. Digamos, hay toda una zona como para que disfruten los chicos, muy muy, muy importante. Sí, hay talleres para adultos y también, sí. Por ejemplo, hemos hablado acá de Espantajulepes, del libro de Nico García. De Nico García. Que es parte de un taller, sí. Para crear monstruos. Sí, 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 va a estar ahí. Va a estar dando el taller ese que ya lo ha dado en algún otro lado. Y bueno, es parte de las propuestas. Todos los talleres son gratuitos. Lo único que tenés que hacer es inscribirte. Con el costo de la entrada podés participar de todas las propuestas que tiene la convención. Va a haber un taller de vestimenta superheroica que es sobre la historia de las vestimentas de los superhéroes. Sí, la historia y qué transmiten o qué significan un poco la vestimenta de los superhéroes. Uh-huh. Ese taller creo que se va a estar dando en el Centro Cultural de España, si no recuerdo mal. Sí, y como siempre, si vas disfrazado, para decirlo en español, con lo que se conoce como cosplay, la entrada te sale un poco más barata. La entrada te sale un poco más barata, esa entrada se saca solamente en el auditorio, ¿verdad? Al momento de entrar. Y bueno, te da derecho a entrar y salir. Eso es una cosa que está buena, y es que podés entrar y salir. O sea, sacás la entrada, como la convención va de 12 del mediodía a 10 de la noche. Entonces, de repente tenés algo que te interesa temprano, vas 2 de la tarde, no sé, te quedás un rato, te vas y podés volver 6, 7, 8 de la noche y terminar de ver lo que te interesa. ¿Vas a estar disfrazado, Marcela? Bueno, así. ¿No sos? No. ¿Estás disfrazado en este Más momento? O menos. ¿Nunca te disfrazaste? No, creo ¿No? que no. No, para eso tengo a mi hijo. Ah. Va a mi hijo disfrazado. Pero la gracia es que los que van disfrazados no son niños. No, la gracia es que van todos disfrazados. Es para adultos. Sí, ¿no? Sí, van todos disfrazados. Arrancan de chiquitos, pero tenés familias enteras que van disfrazados. Qué divertido. Está súper bueno. Y también está bueno que esto ya tiene 16 años. Y muchos de los que van y te los cruzás te dicen, yo me acuerdo cuando arranqué a venir, era adolescente, no sé cuánto, y ahora vengo con mis hijos. Y es una historia que se repite bastante en la convención. Se nota un montón. Yo también voy desde las primeras ediciones y ves que, claro, el público es más grande, incluso incorpora a la familia. Sí, yo sí. Nunca curtí cosplay. ¿No? No. Pero capaz que alguna vez me animo. ¿Cómo te ves? En grupo. Claro. Me gustan los disfraces conjuntos. Grupales. Claro. Claro. Capaz que podemos hacer un combo. Vos sos la princesa Leia y yo soy de Chihuahua. Ay, me encanta ser la princesa Leia, sí. Obvio. Bueno. Me toca hacer los rodetitos. Me encanta. Bueno, recordemos que la entrada sale 390 pesos, pero también hay un abono por los dos días de 624 pesos. Lo pueden comprar en Ticantel. Y si van con cosplay o disfrazados, 280 pesos. Y que no es menor, los menores de, valga la redundancia, de 10 años entran gratis. Es cierto. Y es un gran entretenimiento para niños, porque por menos que sepa, el niño siempre es tanto colorido, tanto disfraz, tanto la historieta en el papel, el cine, o sea, te llama mucho la atención en todos los pisos. Es cierto, además, digo, tenés oportunidades, por ejemplo, de agarrar a los historietistas nacionales y preguntarles, si le vas a comprar algo, preguntarles directamente el porqué de las cosas, ¿no? Digo, de tal o cual guión, de tal o no cual. No hablamos de Selmar Paumé, que va a ser Bueno, es. Capaz que por lo menos medio minuto sobre este artista uruguayo que de alguna forma tiene su que ver. Le dedicaron la publicación de todos los años. De todos los años, exacto. Se rescató la obra de Paumé, se habló con el hijo, se consiguió el material y bueno, vamos a estar regalando 2000 y algo de libros, 1000 y pico por día. A los primeros que lo vayan a reclamar al stand de Montevideo Comics se le regala el libro ese. En 10 segundos, ¿quién era Paumé? Paumé era un dibujante, pero que además hizo
fue de los primeros que juntó al resto de los historietistas, al resto de los dibujantes, y dijo, che, mirá muchachos, que lo que hacemos es importante. Digo, es una cosa que está buena, merecemos hacernos, no sé, una muestra, tener un lugar. Entonces fue un tipo que desde ese punto de vista, digo, aportó un montón. Bien. Te propongo que hagamos una nota sobre Selmar Baumé en NEPA. Está bueno, para hincarle el diente. Lo que estuve viendo está buenísimo, es como un verdadero tesoro. Si van temprano, se hacen con el libro. Sí, también está para descargar en la página. Es verdad. La página es montevideocomics.com.uy. Ahí encuentran toda la programación. Está bueno fijarse, estudiar el cronograma. Si uno no llega más tarde y dice, ah, me perdí la charla anterior, podía haber ido que me firmara el libro tal autor. Está bueno ir estudiando. Marcelo Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de este Esto pasa acá. Esto pasa acá. Y algo que también pasó en estos días es que el mundo perdió a Anthony Bourdain, este chef que tenía su programa, que se había convertido en un gran comunicador, que fue novelista y fue un gran viajero. Sapo visitó más de 50 países en total entre todo lo que hizo. Él nació en Estados Unidos en 1956, se crió en New Jersey, ahí en Nueva York. Su padre era un ejecutivo de Columbia Records, de la compañía de música, y su madre era periodista del New York Times, o sea, el hijo de en una casa muy, muy culta, por decirlo de alguna manera. Y tenía ascendencia francesa, lo que no me parece menor, porque sus abuelos paternos eran inmigrantes franceses que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que él pasó varios veranos en Europa cuando era niño, y supongo que eso también lo marcó. Él dice que de las mejores cosas que le pasaron fue cuando probó determinados mariscos en su infancia en Francia. Cuando era joven, él empezó a estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y tuvo un puesto como pasante mientras estudiaba en una marisquería de Massachusetts, y eso cuanto después lo llevó a abandonar la carrera y se inscribió en el Instituto Culinario de América para estudiar artes culinarias. Así después pasó por varios restaurantes, como tantos chefs que conocemos, ¿no? Pero empezó siendo asistente de un italiano, Pino Luongo, y después ascendió a jefe de cocina en locales como Super Clubs o Sullivan's, bastante conocidos en Estados Unidos, y en 1998 se consolidó como responsable de la cocina de Brasserie Les Halles. Este es como el restaurante que tuvo y tuvo sede en Manhattan, o sea, Nueva York, Miami, Washington y Tokio. Bourdain en realidad renunció a la carrera de cocinero, siguió estando en contacto con ese restaurante tan conocido, que todavía hoy es famoso, pero siguió colaborando, pero él renunció y se dedicó más bien a la carrera como comunicador. Escribió dos novelas, capaz que eso es lo más desconocido para mucha gente, que escribió dos novelas en 1995 y 97, que tuvieron bastante trascendencia una vez que él ya se volvió famoso a través de los programas de televisión. En su momento no fue muy conocido por las novelas. Y el libro más conocido para mucha gente es Confesiones de un Chef, porque fue un libro publicado en el 2000 en el que revelaba cosas no muy buenas de la industria culinaria, ¿no?, y de los restaurantes del mundo. Ese libro de hecho inspiró una serie de Fox que se llama Kitchen Confidential, que fue protagonizada por Bradley Cooper. 10 años después lanzó como una segunda parte en 2010 que se llama En crudo, la cara oculta del mundo de la gastronomía. Le iba bien con el tema de revelar los secretos, ¿no?, sí, de la gastronomía. Y después de eso estuvieron dos libros más de él entre los más vendidos del mundo: Viajes de un Chef, en el que iba contando las experiencias de estos viajes que hacía para los programas de televisión, y Malos Tragos, que tenía ensayos sobre el mundillo gastronómico. Y bueno, en televisión lo que hizo fue intentar acercarse, como estamos viendo ahora, a distintas culturas a través de la gastronomía. De eso se trata el programa que vemos acá en Televisión Nacional, que se llama Anthony Bourdain, Lo Desconocido. Este programa arrancó en 2012, pero antes de eso, él en 2002 tuvo un programa que se llama A Cook's Tour, que fue en el canal Food Network, y tuvo un programa llamado Anthony Bourdain No Reservation, que estuvo 7 años en el Travel Channel, ¿no? Él era esos bon vivant. Creo es que un hedonista manera... también, una persona que, exacto, le gustaba mucho disfrutar. Y la comida, la bebida, sí, la cultura. Y si tu trabajo es disfrutar, bueno, cartón lleno casi. Totalmente. O casi, ¿no? Justamente. Capaz que para mucha gente
Se ha dicho tanta cosa sobre la muerte de Anthony Bourdain. Bueno, murió el 8 de junio, hace pocos días, en un hotel de un pueblo de Francia en el que estaba filmando uno de los capítulos de este programa que se pasa en TNU. Se suicidó, básicamente. Y tanto se ha dicho, en parte me ha llamado la atención porque se habló de la novia de Asia Argento, la novia italiana que tenía. Por un momento me pareció que era un poco machista porque le terminaban echando la culpa a ella de que él estaba loco por ella y en realidad parecen tener una relación pacífica. Se puso las tintas sobre ella. En realidad hay un montón de cartas que hablan de, bueno, prestemos la atención a la salud mental y un montón de cosas. Y también, bueno, se habló de eso, ¿no? Un hombre que lo tenía todo y que dio para muchas reflexiones de, bueno, capaz que en realidad te tiene que quedar algo más por hacer. Yo vi entrevistas en las que él decía, hice todos los programas, viajé por todo el mundo. Bueno, capaz que lo que nos falta a los humanos siempre es tener como alguito más por conseguir. Recién veíamos en las imágenes, bueno, parte de su pasaje por Uruguay. Veíamos un fragmentito donde estuvo con Barack Obama en Vietnam. Barack Obama, después de su muerte, tuiteó una foto con él y Bourdain en Hanoi, sentados en un barcito, ¿viste? Bien popular, a nivel de piso casi, los banquitos, tomándose una cervecita. Y ese es el recuerdo que quiso tirar Obama sobre Bourdain. Un loco que, si bien tenía acceso a, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, le gustaba ir a lo popular. O sea, le gustaba el contacto cara a cara con la gente. Y ya había perdido, digamos, el horizonte de llegar a los grandes lugares y ya quería ir a esos lugares que nadie posaría el ojo. Por ejemplo, la parrillada El Alemán en Montevideo, ¿no? Y vamos a ir con Alvarito porque lo tuvimos hoy al arranque y sigue ahí para hablar un poquito sobre el pasaje de Bourdain por este lugar ahí, la zona de Cordón. Te estamos viendo, Alvarito. Bien, y una curiosidad, porque yo no me hubiera imaginado que una producción de Anthony Bourdain en Uruguay dependiera de que la mujer de Marcelo dijera, bueno, le vamos a abrir la puerta. ¿Fue más o menos así? Y fue prácticamente algo así. Fue un día de descanso que nos llamaron y me pidieron para abrirle las puertas y mi señora me miró con cara rara diciéndome, ¿qué hago, no? O sea, hoy descansamos. Y le digo, por favor, digo, vamos. Un día de descanso que tenga de trabajar, digo, ¿cuál es? ¿Cuántos días de descanso tengo en el año? ¿No? Claro. ¿Y cómo era el personaje? Porque vos en realidad lo fuiste conociendo sobre la marcha. ¿Vos te dijeron, lo queremos llevar para ahí? Sí, o sea, a mí no me dijeron nada, no me dijeron ni quién venía, ¿no? Bueno, cuando estaban arreglando toda la productora acá, el local, que me dijeron a las 5 de la tarde, venite, abrime, que le vamos a hacer unos arreglos. Había uno de la productora que me lo venía explicando cómo era, y bueno, y ahí fuimos cayendo. ¿Y qué onda el personaje? Estuvo trabajando, estaba en el programa, entonces hablaría mucho con quién era su acompañante en ese momento. Pero ¿qué cosas te comentó a vos? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué cosas probó? No me lo imagino diciéndote, no, eso no lo voy a probar. Bueno, probó determinadas carnes que las probó en muchos puntos, ¿no? Las probó cocidas, jugosas, a punto. Terminó gustándole la carne prácticamente jugosa. Lo que más le gustó fue la morcilla. Le hice una morcilla con queso provolone y morrón adentro, que quedó fascinado. A ver, si Facu, te mato, si llegás hasta allá atrás, que hay una que está en proceso, por ejemplo, para mostrar, o puedes arrimármelo, Marcelo, ahí va. Esto sería algo así como el plato que Bourdain te dijo, voy a volver por esto. ¿No? Sería una cosa así. Está viendo la morcilla adentro del morrón y queso de cuál, ya que estamos, pasemos queso el ticket. Provolone. Exacto. Bueno, ¿y el comentario de él cómo fue? Bueno, o sea, lo que me dijo Matos, estaba fascinado, que le gustaba, o sea, prácticamente muy pocas veces comió carnes así asadas al fuego, ¿verdad? ¿Te hizo alguna pregunta de técnicas de cocción o eso? ¿O no? ¿Se limitaba a mirar y seguía lo que vos le proponías? No, seguía lo que yo le proponía. O sea, nunca me dijo esto así. No. O sea, él como que prueba los gustos de cómo se hace en cada lugar, ¿verdad? No es que venga y te explica. No. Bien. Vino con curiosidad, digamos. Ahora yo estoy viendo, acá está tu hija, por ejemplo, se está riendo mucho de toda esta situación. Y me pregunto, ¿cómo habrá sido verse? Porque vos en realidad, supongo yo, que no tenés la costumbre de verte, al menos en una cadena internacional tipo CNN. Bueno, fue una curiosidad enorme, ¿no? O sea, tengo familia que vive en otro lado, en otra parte del mundo, llamándome, mandándome mensajes. Claro, fue algo nuevo para uno, ¿verdad?
Pero está, o sea, bien, lindo, o sea, uno lo pasó bastante bien. Bueno, y te quedaste con una sensación agradable del tipo. Y me quedé, o sea, la verdad que me quedé con algo bastante lindo, porque salió todo muy lindo, o sea, me gustó cómo quedó todo, cómo él se fue. ¿Decís cómo él se fue? Pienso que se fue en cuatro patas, se tomó tres botellas de vino. No, tomó cerveza. Tomaron cerveza. Pero sí, quedó bastante muy lindo todo, ¿no? Y la verdad, la experiencia es algo inolvidable, ¿verdad? Pero bien. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, por compartir estas anécdotas con nosotros. Te voy a felicitar porque el tiraje que tiene esta chimenea es espectacular, porque estamos al lado y uno puede estar sin sufrir el calor. Nada de humo, nada de humo. Sí, sin humo ni calor, o sea que una campana envidiable. Después te pregunto cómo lo hicieron. Y ahí salen las papas fritas de papa, señor. Esto es un espectáculo. Gracias por por abrirnos la puerta y, bueno, estaremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos a las órdenes. Sapo, te van a recibir cuando vuelvas, que ya sabemos que sos habitué de Majo. Sapo, vuelvo con ustedes y espero después para seguir el programa también de Burdén aquí en la pantalla de TNU. Buenísimo, sí, qué divinas esas papas fritas que pasaban por adelante. Yo también soy bastante habitué, así que en unos días me daría una vuelta por ahí porque ahora me dio ganas de probar. Cuando termine EPA, viene un capítulo de Anthony Burdén, Lo Desconocido, el segundo capítulo de la segunda temporada. Hay un montón para ver todavía en TNU. Pero antes de terminar, lo que hicimos fue, decidimos meternos en la vida también de Anthony Burdén para entender un poco más sobre este chef, con algunos testimonios de gente que conoció en su pasaje por acá también. Claro, como vos contabas. Con otros testimonios. Claro, Burdén estuvo dos veces acá. La última fue hace muy poco, fue lo que contaba recién Alvarito, de la mano de Ignacio Matos, este chef uruguayo que salió de Santa Lucía con una mano delante y otra atrás, se fue a Estados Unidos y terminó siendo uno de los chefs más reconocidos de Nueva York, ¿no? Y ahí pegó cierta onda y de alguna forma fue el nexo que tuvo en esta última visita a Uruguay. Y Burdén, por ejemplo, en este ciclo, tiene la costumbre de, obviamente, tocar todas las aristas de la cultura, ¿no? Por ejemplo, ir hacia la música. Una banda que no sea la más popular, pero sí que tenga cierto interés. Burdén, de hecho, se curtió en la Nueva York de fines del 70, cuando estaba la ebullición del punk rock. Es un loco que le gusta la música en serio, ¿no? Es muy cultor del rock and roll, sobre todo. Y vino acá y estuvo con los Alan por la espalda, que tienen también algún vínculo con Santa Lucía, con Ignacio Matos, entonces cerraba todo. Y fuimos a hablar con el Tuca, que es el guitarrista de la banda, cuya imagen convidándole un porro a Burdén en un momento de la visita casi que se volvió viral acá en Uruguay, ¿no? Y hablamos también con Yadid Austeliskis, que es una persona que mezcla el periodismo con lo culinario y que en su momento con la revista Blad tuvo la oportunidad de entrevistar a Burdén. Uh-huh. Mucho antes que capaz que el loco fuera muy famoso acá, ella ya era una devota de Burdén y lo tuvo ahí mano a mano y también nos tiró sus impresiones sobre este chef. Así que vamos a ver estos testimonios y después lo dejamos con este segundo capítulo de la segunda temporada de Anthony Burdén, Lo Desconocido. Nosotros nos vamos y nos encontramos el jueves que viene con ustedes a las 9 de la noche. Instancias con Anthony Burdén, porque en realidad en el año 2008, que fue la primera vez que él vino a Uruguay, a mí me tocó ir a entrevistarlo. Pero esa fue una... Él estaba haciendo este programa que se llamaba No Reservations, que era por Discovery, Travel and Living. Y los contactos los había hecho esta productora que se llama Voz Media. Yo hacía un año que trabajaba en la revista Bla y a través de Voz Media, que era una productora que tenía como un vínculo estrecho con Bla, surgió esta entrevista. Mi trabajo siempre fue como de redactora y más adelante un poco de periodista. Pero yo recuerdo que había un periodista que era el que iba a ir a hacer esta nota, que yo creo que era Gustavo Laborde, y no podía ir. Entonces terminé yendo yo. Y en realidad yo en el año 2001 tuve como una experiencia bastante intensa, que fue trabajar en cocinas. Trabajé durante 4 meses en la cocina de un lugar muy importante llamado El Ciudadano.
y estaba como muy imbuida en el mundo. Fue muy breve, pero fue un momento muy intenso. En ese contexto, a mí me regalan el Confesiones de un Chef, ese libro, Kitchen Confidential. Y en realidad ese es el momento en que yo conocí a Anthony Bourdain. Entonces, que era como 6 años antes de él venir. Yo había visto muy poco de él en lo que era la televisión. No lo conocía prácticamente por sus programas y eso, sino lo conocía de leerlo. Y me había siempre impactado mucho. Yo me sentía como muy cercana a él, lo quería. Era como una persona que como escritor era muy interesante. Pudo como de alguna manera describir esas cosas que pasaban en la cocina de un modo muy, muy bello, muy sensual, muy brutal, muy humano, muy animal. Es verdad que tenía toda esta cosa como de aura de rock and roll. Y cuando vos de alguna manera estás un poquito vinculada con ese mundo, él te tocaba bastante, bastante de cerca. Ese es el antecedente. Entonces, si bien yo cuando tenía que hacer esa nota, nunca había hecho notas relevantes o con personalidades demasiado destacadas, digamos, porque sí había hecho otras y no fueran importantes. Pero bueno, sí tenía como... Yo tenía un conocimiento de él, en realidad. Y no solo un conocimiento, sino como un afecto y... Sí, y una admiración, un cariño así como muy grande. Fuimos a... El programa que él tenía que hacer consistía... Él hizo, creo que, el Mercado del Puerto y también tenía como... En ese contexto fue al Conrad a jugar unas fichas. Él vino con su hermano porque esos programas siempre tenían como una pequeña trama y ellos desembarcaban en Uruguay buscando un familiar perdido, no me acuerdo bien cómo era. Y entonces ellos filmaron acá en el Mercado del Puerto, creo que hicieron algo con los Chivitos también, e hicieron algo allá en el Conrad. Entonces nosotros viajamos con un fotógrafo que se llama Pablo Bieli a tener una entrevista con él en un desayuno en un hotel que se llama L'Auberge. Y estuvo buenísimo. Es una entrevista preciosa que todos, me parece que quienes de alguna manera participamos, porque me acuerdo que estaba la editora, que es Victoria Melián, que pensábamos también juntas las preguntas. Y esa entrevista se llamó Like a Rolling Stone. Nada, fue un momento así como buenísimo. Let's ride. An hour's drive up the coast from fancy-ass high-ticket Punta del Este on a remote peninsula accessible only by specially designed and approved sand ferries, an enclave of piratical misfits. Cabo Polonio. En el momento en el que Bourdain viene acá en ese año, él hacía 4 años que estaba viajando. O sea, era un momento que ya se había movido bastante, pero no tanto como ahora, ¿no? Son 10 años más el tiempo que pasó. Entonces él me parece que estaba como muy movilizado por el viaje. Él recién había tenido una hija. Yo no sabía que él había tenido esa hija. Y él, de hecho, esta entrevista termina con esta pregunta, ¿no? Que es, ¿dónde queda el paraíso? Y él contesta, él dice, Bali no está mal, está cerca, es definitivamente una playa, debe haber una palmera, pero si hay perfección, tú sabes, la cosa perfecta es la oreja de mi hija. Es maravilloso mirar su orejita,
¿cómo pudo ser posible? Es un objeto increíble. Y después hay una cosa que él habla de los viajes, ¿no? Que es un poco que es lo que ocurre desde que él escribe el Confesiones de un Chef hasta ese momento que está viajando. Y él dice que viajar le cambió la vida y que él lo que le pasa con eso es, él dice, vi el mundo, he visto cómo viven las personas. Las personas están esclavizadas a sobrevivir en Vietnam, en el sudeste asiático, América del Sur, África. Es una experiencia que cambia tu vida. A los 5 minutos de haber arribado a Vietnam, supe que mi vida nunca iba a ser la misma. Para mí fue como haber ido a la luna. An authentic musicians from the neighborhood tuning their mighty drums by the flame. Flames, Chris, flames. Notice we've come back to a central metaphor as it all starts to come together. Hay una respuesta que está vinculada con el chivito, que está buena. Y hay una cosa que es interesante en relación a lo que vos decís, que habla un poco de cómo cambió el mundo, porque en este momento del 2008 él resaltaba mucho el chivito. Él decía que realmente era un sándwich que él no comprendía, que le parecía absolutamente excesivo y que había un concepto atrás de eso que es como el demasiado no es suficiente. Y él decía que tenía que estar en el escudo o en la bandera patria, porque era el país que había logrado dejar a McDonald's fuera de circulación. Bourdain llegó a Hablan por la Espalda por intermedio, en verdad fue, yo creo que por nuestro amigo Ignacio, en parte, que es el cocinero que aparece, el chef, Ignacio Matos. Y a la vez, según la producción, hubo una cosa que fue que a él le presentaron diferentes bandas y también le presentaron diferentes bandas a Ignacio. Y Ignacio, por afinidad, porque nos conocemos hace más de 20 años, es amigo, nos eligió a nosotros y Anthony Bourdain vio que habíamos tocado con Iggy Pop y él es amigo y fanático de Iggy Pop, entonces dijo, ta, quiero que sea esta banda. Y justo cuando eligieron qué banda dijiste, lo dijeron Hablan por la Espalda y dijeron, pa, además, vamos. Así que ahí. Fermín, the lead singer and songwriter, grew up with Nacho. Tuca and Valentin play guitar. What do people like to listen to in Uruguay? It's a very musical country. Primero de mañana tocamos, hicimos un toque ahí, que es las imágenes que aparecen con amigos y eso en Blues Live, que tocamos un par de canciones y filmaron todo, así estuvo bueno. Y después ahí de tarde fuimos para la ronda y después terminamos en el Bar Las Flores. Eso fue un día. Y el domingo nos invitaron como al cierre del programa, que era allá en un lugar que se llama La Caracola, pasando José Ignacio, que era, no sé, un lugar súper top, así una cosa que cruzabas en barquito, así estaba zarpado. Estaba ahí medio conversado de que estaría bueno, si siendo que acá es legal, y un poco él venía a hablar también de la cultura acá y de cómo del gobierno mismo, del país en general, ¿no? Era algo para hacer. Entonces simplemente salió ahí, presentamos uno, dijo, vale, más, y nos fumamos un porro con el Anthony. Que en paz descanse. You want to smoke? Yeah, sure. I brought some. Excellent, good idea. I am permitted to smoke weed on camera now. Yeah, now you're in Uruguay. I am observing local custom. Tuvimos una charla, estuvo buenísimo. Así fue como que pareciera que se hubiesen apagado las cámaras, ¿no? Y hubo una charla muy descontracturada, todo, ¿no? Cada uno, el loco, o sea, escucharlo, la verdad, era un tipo con más mundo arriba, con, ¿no?, de viajes, de conocer
banda, gente, de andar por un trotamundo. Entonces, la verdad que más bien lo escuchamos bastante hablar a él, ¿no? Que el loco súper así distendido. Y bueno, y él preguntó también cosas acá, se interesaba, ¿viste? El loco era de igual a igual, por así decirlo. Un muy buena onda y muy divertido. This is an honest man. I really like him. I love this Uruguay. He's in Mexico. It's great. I feel like I'm talking to myself. Luego está mucho interés político tiene y eso, ¿no? Y entonces creo que a él le atrajo un poco las libertades personales que hay en Uruguay, ¿no? Ya sea desde el aborto hasta la marihuana, el matrimonio igualitario. Entonces, como que esas cosas, y después el estilo de ser del uruguayo, tranquilo, sin invadirlo, ¿viste? Como que esa tranquilidad y esa no sé si es esa humildad o algo uruguayo que hay que le atrajo, ¿no? Y sobre todo creo que la tranquilidad. El loco veía la paz. Estaba bueno hablar de música sobre todo, y el loco contaba de todo el underground de Nueva York de fines de los 70, 80, hablando de bandas como los Cro-Max o mismo, no sé, fanático de los Ramones, así que el loco tenía, eso fue como que había una cierta, no sé, que el loco no se creía más que nadie, entonces ahí vos en la conversación fue muy, muy distendida, ¿no? No era como una entrevista ni nada, fue una charla, y eso la verdad que es algo que, no sé, después de lo que pasó decís, tipo, realmente veías lo querido que era el loco a nivel mundial, ¿no? Y haber tenido la posibilidad de tener compartir ese momento con él es algo que, no sé, no capaz que ahora lo mirás y decís, salado, y en el momento, no sé, hubiese estado más con el loco, no sé. Y en relación a la muerte de él, me parece como bastante, me pareció muy triste, obviamente. Me dolió mucho y me conmovió mucho sentir el afecto unánime y planetario que existe hacia él. Es un poco la vida y estas cosas de a veces el aire que puede faltar en la cima, ¿no? And the food is delicious. Yeah. Look at us out here on a sandbar, middle of nowhere, eating like gods. But this is what I love about Uruguay, no? Then you suddenly you take a drive, even like 1.5 hours, and somebody's different. In a different world. Good to see. I mean, it's really exciting here. I love it here. Every day you ask me. Somehow. Sure. Hold on. Every day. Do you really love it, Tony? Every day. Do you really? He says this every day. I want to every day.